Y pues amigos, aquí ya la tenemos, nuestra maquita trimmer, recortadora 3709. Completamente salida de fábrica. Vamos a abrirla, vamos a destapar. Chequen amigos la sensación de una máquina nueva. Verdad que tenía años que no sentía eso por las herramientas. Afortunadamente hemos estado tanto comprando nuevas como usaditas. Chequen, aquí está ya la máquina. Aquí están sus llaves para cambiar brocas. Pues obviamente es un instructivo. Y pues aquí tenemos el aparato completamente nuevo, chequenlo. Ya nos hacía falta uno de estos ahí en el taller. Y pues la verdad estoy muy contento porque por fin me pude comprar este perfilador o esta recortadora. Vamos a ver qué es esto. Creo que contiene, ojalá que sea lo que estoy pensando. Eso, miren. Órale, viene una broca recta. Obviamente sencilla, pero pues para algo nos va a servir. Viene con su protección y todo. Pues amigos, ahí está la máquina. Vamos a conectarla a ver qué tal jala. Qué tal se siente. Pues amigos, no estamos ahorita en el taller. Estoy abusando de aquí de mis clientes. Estoy aquí en su casa. Lo que pasa es que se me descompuso mi router y tenemos que hacer un trabajito. Vamos a rebajar unos cajones. Entonces por eso la necesidad de comprar esta máquina. Vamos a escuchar cómo jala. Ahí está amigos, es una máquina de 1/4. Y ahorita les voy a leer las especificaciones de esta máquina. De 120 volts, 30.000 revoluciones por minuto. De 46A. Ahí está amigos, recortadora 3709. Pues una máquina que no es muy potente, pero simplemente nos sirve para hacer rayas en el triply y perfilar. En este caso, lo que yo estoy haciendo es dar muchos acabados con Formica, y con este vamos a perfilar a detalle. Ya nos hacía falta esta maquinita ahí del taller. Y pues obviamente que trae sus accesorios, sus guías. Y me parece, de acá dentro hay más cosas, chequen. Se me hace difícil grabar y sacar las cosas. Aquí están sus guías. Pues es una herramienta muy necesaria, muy útil para todo tipo de taller.
En este caso, pues nosotros como el que hacemos carpintería, pues nos funciona muy bien este equipo. Ahí está, amigos, todos los accesorios que contiene esta cortadora de la marca Makita, de 1/4. Y pues, como lo pueden ver, de 30.000 revoluciones por minuto. Ahí está, amigos, recomendable para todo tipo de taller. Y pues ahí está, ahorita lo van a ver en práctica. Amigos, saludos y nos vemos en el próximo desempaque.